Bueno, lo que vamos a ver en este momento es poda invernal de duraznero. Son estas, las que hay en este campo experimental, son variedades de bajo requerimiento de frío, adaptados a esta zona del centro y norte de Santa Fe. Estas plantas ya están formadas, tienen aproximadamente unos 10 años de edad y se puede ver claramente el esqueleto de la planta. El esqueleto de la planta son las ramas más gruesas. Aquí podemos ver que como aquí tenemos un abanico, prácticamente esta planta tiene una forma de palma de abanico con cuatro ejes bien diferenciados, y esos ejes no tienen prácticamente ramificación. Estas plantas ya tienen una poda de invierno y por eso se pueden ver bastante despejadas en cuanto a ramas gruesas, ramas vigorosas. Entonces, lo que queda de hacer en esta poda invernal es básicamente hacer un trabajo ya más de recambio de los cargadores del año. Bueno, ahora, antes de empezar a proceder con la poda, vamos a tratar de explicar cómo fructifica el duraznero y cómo es el trabajo de la poda de producción. Bueno, acá podemos ver bien cómo fructifica el duraznero. El duraznero fructifica sobre los brotes del año anterior, o sea, ahora estamos en el periodo invernal, que se distinguen claramente porque en el último crecimiento anual es donde están las yemas. El duraznero tiene en cada nudo aproximadamente 3 yemas, de las cuales las laterales son de flor y la central suele ser de madera. Entonces, el año pasado, sobre este ramo se produjo la fructificación y se produjo la brotación, que en este caso dio 2 brotes. En el corte que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de regenerar la situación que teníamos un año atrás. El año pasado, en esta estructura, teníamos un ramo fructífero que era este. Ahora trataríamos de volver a tener un ramo fructífero, eliminando parte de este ramo que ya se tornó improductivo. Entonces, el corte hay que realizarlo aquí. Entonces, nos vuelve a quedar el ramo reproductivo lo más cercano posible al esqueleto de la planta. Entonces, esta operación que explicamos recién, hay que hacerla a lo largo de todo el esqueleto, partiendo desde arriba de la rama principal hasta la base. Entonces, en todos los casos se trata de acercar, lograr que el nuevo cargador esté lo más cerca posible del esqueleto de la planta. Lo que acabamos de explicar lo vamos a tratar de repetir a lo largo de todo el esqueleto. Vamos a tratar de dejar los cargadores perfectamente cercanos al esqueleto. Y vamos de esta manera rebajando. Fíjense, acá me voy quedando con los cargadores que están bien cerca del esqueleto. Todo lo que es seco, todo lo que está, que son ramas secas, se van eliminando. De todo este cargador del año anterior me quedo con esta brotación nueva que está pegada al esqueleto. Igualmente acá, miren que tenemos un nuevo cargador aquí en la base, dos nuevos cargadores en la base de este otro, entonces directamente me quedo con ellos. Lo mismo acá. Y así me voy deslizando hacia abajo. Aquí fíjense cómo se ve claramente la nueva brotación. Esta es toda una nueva brotación que parte de aquí, así que se queda. Aquí elimino todo esto, me quedo con estos cargadores que están cerca del esqueleto.
aquí elimino este cargador y me quedan, fíjense, varios cargadores nuevos relativamente cerca. Para terminar este eje, prácticamente me queda solamente este cargador que me vengo a esta rama fructífera. Y ahí he terminado prácticamente con el eje principal. Entonces, lo que hicimos en ese eje principal, tendríamos que volverlo a repetir en los tres ejes que nos están quedando de esta planta. Aquí tenemos una situación donde esto era el cargador del año pasado y realmente acá hubo mucho crecimiento vegetativo, porque miren, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 brotes. Entonces acá el podador puede tener muchas opciones, porque una opción podría ser hasta acercarse hasta aquí, con lo cual quedan todavía 4 brotes. O puede ser mucho más exigente en la poda y quedarse con estos dos nuevos cargadores nuevos. Lo que hay que aclarar, que es importante, que los cargadores deben quedar lo mejor distribuido a lo largo de todo el esqueleto de la planta. Si tenemos zonas del esqueleto vacías, eso representa una pérdida de productividad, porque quiere decir que esa parte del esqueleto no tiene cargadores que van a dar fruta. A veces uno puede tomar la decisión de eliminar completamente un ramo porque hay demasiados cargadores a lo largo del esqueleto. Esa decisión tiene que ser bastante pensada, fundamentalmente teniendo en cuenta en qué lugar de la copa estamos. Si estamos trabajando en la parte alta de la copa, normalmente no hay problemas de déficit de cargadores. Fíjense en la cantidad de cargadores que hay. Ahora, en la medida que vamos hacia abajo, eliminar totalmente un cargador, porque no nos agrada demasiado, puede ser un riesgo, porque puede no volver a surgir un cargador cercano al esqueleto. Y entonces puede pasar que la planta se va quedando improductiva desde la base. Como tenemos el nuevo cargador pegado al esqueleto, ahí se ven perfectamente ya las yemas que están por empezando a florecer, y también se ven los brotes. Aquí también, fíjense en cómo el cargador está pegado al esqueleto. En este caso, hay veces que, como no hay cargadores perfectamente pegados al esqueleto, el cargador queda separado del esqueleto por una rama del año anterior, pero igualmente está lo más cerca posible. De esta manera estaríamos finalizando la poda de producción de durazneros.